confianza. Hay falta el Torito Rodríguez sobre Alan Medina. Tiro libre para Liverpool. A mitad de camino entre el círculo central y el área de Nacional. Sobre el arco de la Ámsterdam vendrá el tiro libre para el negro de la cuchilla. Fue Martirena. Con intenciones, vaya a saber que si de levantar un centro, desde ahí no creo que le pega el arco. Es una distancia. Sí, es una distancia considerable. Hablamos de unos 35 metros aproximadamente. Acomodó la pelota Martirena. Se para también Alan Medina, el chino Rivero. Van al área Napoli, va al área también a esperar el número 2, Ignacio Rodríguez, este chico de la sub-20 que se tuvo que quedar producto de una lesión que lo dejó fuera del plantel y que ahora, para los intereses de Liverpool, se ha podido recuperar para poder estar hoy en la final. Le va a pegar a la pelota Martirena, aunque amaga Rivero. Llegó Martirena, tiró al arco, rebotó el arquero, está gol. ¡Gol de Liverpool-Napoli! Para mí terminó tocando la pelota, que habrá que ver luego si el VAR convalida, pero le pegó un chumbazo bárbaro a Martirena, que le venció las manos a Royet. La pelota quedó picando entre el punto penal y la entrada del área chica y apareció a toda velocidad Napoli para tocar ante el arquero y marcar la apertura en el partido. Siempre el cuando el VAR van de la vuelta, estará ganando Liverpool 1-0. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tres cosas de la jugada. Mi primera sensación es que están todos habilitados porque el tiro libre es desde muy lejos y tienen tiempo de adelantarse. La segunda, es verdad que la reacción de Royet no parece del todo sólida, pero también es verdad que toda la defensa duerme en el rebote. Entran tres jugadores de Liverpool solos, absolutamente solos para empujar la pelota. Veremos si habilitados o no, pero hubo un doble error defensivo más allá de lo que termine pasando. Royet dando el rebote y la defensa durmiendo para ir a suceder o ayudar a su arquero en esa instancia. Y vale el gol de Napoli, primer partido oficial para el volante de 22 años, primer gol en Liverpool, gana el Negri Azul. Están los suplentes de Liverpool, que pocas ganas de volverla rápido. Sí, hasta Gigliotti fue hasta el banco del suplente para buscar la pelota, va a reponer Morales, toma carrera, juega con las manos, devuelve izquierdo, le cae a Morales, otra vez costado del área, centro pasado, preta por el segundo palo, cabezazo al medio, sacó Rodríguez. Despeja en el fondo, 48 minutos de 51, pelota al área y otra vez saca Rodríguez, intenta controlar pero no puede. Machado, la pelota que toca Cándido, Cándido para el Torito, está todo Nacional arriba, la toca el Torito para Cándido, Cándido y la pelota, otro centro, espera Noguera, sacó Zamudio, devuelve el paraguayo tirando afuera, lateral tricolor por la derecha. No afloja Nacional, aguanta como puede, Liverpool se va el partido. 48 y medio. Ahí le dicen al alcanzapelota que fue a buscar el balón con tiró el Torito. Tiró para afuera el Torito Rodríguez al alcanzapelota. Claro. Lateral que hizo Morales, cae en el área, rebota, saca como puede. Zamudio pegándole fuerte y para adelante. Cuando baja la pelota le queda ahora a Zunino. Zunino toca para Machado, falta. Falta de Cándido. De Cándido, ¿sí? Sí, tarjeta amarilla para el 6 de Nacional. Siguen las discusiones en el banco de suplentes de Liverpool. Zunino que no se va a levantar más. No tenga dudas, lo mejor para pintar su casa. Automaquinaria está en A Todo Color Pinturas, Montevideo, Maldonado y Minas. Ya sabéis, si este fin de semana tenéis asado, pasá por Mercado de Carnes del Parque. Salterán en Gonzalo Ramírez o pedilo al 098-74-5697. 49 minutos del segundo tiempo. Larga pelota que va buscando contra un costado Morales. La toca afuera Morales, dice en línea. Lateral para Liverpool, costado izquierdo. Probaste los nuevos condimentos Emigrantes. Son los únicos con abre fácil. Usás lo que necesitas y volás el resto. Condimentos Emigrantes, con gustito a lo de antes. Y ahí le van a dar la pelota para que reponga Zunino. Zunino que mete por un costado. Buen balón para Napoli. Aguanta que el ancho y largo de la cancha. Napoli la hace rebotar en Morales. Pelota afuera. Lateral para Liverpool, casi 50. Le quiso tirar un caño de taco Napoli en las postrimerías del partido. Y ahí está Zunino para reponer, jugando con Napoli. Napoli con Zunino, cubre la pelota Zunino entre dos, cae Zunino, pelea desde el piso, viene a buscar Polenta,
Falta, retención, marca el árbitro. Tiro libre para Nacional, 50 de 51. Cuate por el cooperativismo, es el mejor modelo de vivienda social que hay en Uruguay. FECOVI, Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios para Ahorro Previo. Informate en FECOVI.com. Y allá corre Cándido, va a Nacional en busca del empate. Pelota larga al área, arriba Noguera, no pudo, saca de cabeza. Devolviendo por un costado el paraguayo Zamudio, lateral tricolor, 50 y medio. Ahí viene para reponer Lucas Morales, va a levantar con las manos este, quizás el último centro. Defiende Liverpool, gana 1-0, lateral que hace Morales al área, arriba despejan, la buscan varios. Le queda la pelota a Zamudio, la tira para afuera el paraguayo, lateral otra vez para Nacional. VSUR es el nuevo sponsor de tu ahorro, los supermercados que se ponen en tu camiseta para llevarte los mejores precios. VSUR, el grupo de supermercados 100% uruguayo. Ya está, dice el banco suplente de Liverpool. Y porque estamos en 51 exactamente, la pelota va para Cándido, es la última, va a venir el centro frontal, larga pelota, ganó Noguera, metió al medio y Lentinelli se abraza la pelota que puede ser el campeonato. Va a salir Liverpool ganando 1-0 desde el fondo. Hay gol, que digo gol, golazo de Juan Contruce, que tiene todos los productos de primera calidad al mejor precio. Visita juancontruce.com.uy. El árbitro del partido, Matías de Armas, que marca el final del encuentro. Liverpool es el campeón. Otra vez Liverpool, esa piedra, esa molesta piedra en el zapato. Cuando llega el verano para Nacional, que se ha transformado Liverpool, vuelve a ganarle la final de la Supercopa 1-0 con gol de Napoli a los 5 minutos, jugando con 10, más de un tiempo. El negro de la cuchilla aguantó a pie firme con un Lentinelli extraordinario. Se ha quedado con la Supercopa. Se sienta en la mesa de los grandes, ganándola por segunda vez. Golpea fuerte en el arranque del 2023. El negro de la cuchilla es el campeón. Le ha ganado a Nacional 1-0 con gol de Napoli. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué livianito está el partido, aprovecha y tomate una Pilsen 0.0, rica, liviana y sin alcohol. Llénate de experiencias con Midinero Internacional, solicitala desde la web de Midinero y retirala en cualquier red pagos. Midinero, mi viaje. Ahí están los jugadores de Liverpool que quedan sobre un costado del escenario, de la tarima que se está armando allí en la mitad de la cancha. Todos allí se han juntado para celebrar desde el momento en que el árbitro marcó el final. Desataron la locura los negros de la cuchilla, mientras del otro lado, ahora todos juntos, los jugadores de Nacional se van retirando. Dale vos, Marquinhos, metete tranquilo. Y es tremendo cómo festejan los hinchas de Liverpool en la tribuna, con el pecho al aire, las remeras flameando para un lado y para el otro como si fueran boleadoras. Festeja el negro y azul, campeón de la Supercopa. Los jugadores de Liverpool que ahora se arriman ahí a ese rinconcito del América a celebrar con sus hinchas. ¡Liverpool, Liverpool, che! Ahí están los jugadores, algunos dirigentes que también se han metido dentro del campo de juego para acompañar. No, pensé que era un dirigente, porque vi el pelo blanco, es Federico Pereira, que estaba con un pantalón particular. Estaba suspendido hoy, por eso no pudo jugar. Recordemos que para el partido del próximo fin de semana no tendrá Lemos, que fue suspendido hoy, pero sí va a tener a Federico Pereira, que estaba cumpliendo la suspensión después de la final, aquella que le ganara a Nacional con los goles de Suárez. Y también va a tener a Rubén Bentancur y a Martín Barrios. Entre otros, de los que han llegado para sumarse al plantel de la cuchilla. Un partido, después Gonzalo, junto con Jorge y con un Nico Yekchagian que está exultante, ¿no? Lo perdimos. ¿Dónde está Yekchagian? Allá está, mire, sacando fotos. Está disfrutando de lo que es esta obtención de la Supercopa. Un partido que le fue cuesta arriba a Liverpool desde el minuto 37, cuando quedó con 10, porque hasta ese momento había manejado bien, no solo porque estaba ganando, sino porque lo controlaba y lo tenía lejos a Nacional. Después lo supo aguantar.
y lo supo sufrir el partido. Y si Marc Tirén hace ese gol desde la mitad de la cancha, prácticamente de tiro libre, era para irse, era para que el árbitro en ese momento obviara el reglamento y diera por terminado el partido. Bueno, se sigue armando todo para lo que va a ser esta celebración de Liverpool mientras se retira la gente de Nacional. Y quedan los negros de la cuchilla ahí contra la América, en la América contra la Ámsterdam, todavía celebrando una celebración que se va a extender seguramente a lo largo de la noche y que para Liverpool es la segunda posibilidad que tiene de ganar la Supercopa. Lo había hecho en aquel recordadísimo partido, como son los partidos también con Nacional por la Supercopa, en aquella ocasión ganando 2-0, se lo empató Nacional 2-2. Estaba Alvarito.